Egun on guztiei eta eskerrik asko lenda bizi EH Bilduren proiektu politiko eta proposamen zehatzak asaltzeko ematen diguzen aukera honengatikan. Nik ere esan behar dut Bilbora etortzearenan, niretzat etxean ere egotearena neurri batean hemen ikasi egin nuen, hemen enpresan egin nuen lan eta orain dela urte bat arte ere hemen ingenieritza eskolan lanean ibili izan nintzelako. Y, como decía, es de agradecer tener la ocasión de participar en un foro de debate y reflexión como este, porque creo que, en general, al conjunto de la sociedad le falta precisamente eso, más debate y más reflexión, más contraste de ideas. Por eso, y para que seamos capaces de hacer ese ejercicio, va a depender nuestro desarrollo, tanto como país como sociedad. Y es lo que, en nombre de Iaco Bildo, estamos tratando de hacer a lo largo de esta campaña electoral, pero también en el día a día, plasmando reflexiones, trabajando en contrastes y haciendo propuestas concretas y realizables, porque entendemos que necesitamos un país avanzado en el que cada persona cuente. Por eso, una mirada en lo colectivo y otra en cada persona. Es de ahí de donde surgirán los acuerdos políticos y sociales que necesitamos para lograr un desarrollo justo y equilibrado en el que nadie se quede atrás ni el conjunto siga perdiendo posiciones, activos y oportunidades. Porque eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Desde EH Bildu hacemos un balance negativo de estas dos últimas legislaturas. Un ejercicio de honestidad intelectual nos obliga a analizar no solo los datos generales, en cuya comparación con el Estado español seguimos estando favorablemente, pero es de todos conocido que estas distancias se van acortando. También tenemos que hacer este análisis en relación con Europa, en el día a día, donde nos vamos alejando cada vez más, e incluso con los propios datos, los nuestros, donde también seguimos empeorando. No es solo que no avanzamos, es que estamos retrocediendo. Incluso las perspectivas económicas iniciales que teníamos para el 2016 están lejos de cumplirse. Y digo esto respecto a los datos macroeconómicos, pero cuando concretamos, tenemos un país con 143.000 personas que no encuentran trabajo, un 14 frente al 8,6% de la media europea. De ellas, 100.000 no reciben ninguna prestación. Hay 50.000 familias en las que todos sus miembros están en situación de desempleo. La tasa de desempleo juvenil es del 33%, más del doble de la media europea. Hay los que, trabajando incluso, necesitan percibir la RGI. 13.000 personas, el 20% de los perceptores de la RGI son personas que tienen algún tipo de empleo. Y hay 490.000 personas que están en riesgo de caer en la pobreza, según los datos de la encuesta de pobreza y desigualdad del Gobierno vasco. Por eso, precisamente por eso, nuestra prioridad absoluta es el empleo y las políticas sociales, que las instituciones en este caso el Gobierno vasco sean de verdad agentes activos de cara a favorecer las condiciones necesarias para que el conjunto de la sociedad vasca viva mejor. El sector industrial ha sido tradicionalmente el motor de la economía vasca y, en este aspecto, también recordar que en los inicios del gobierno vasco, en los 80, sí se activó una política industrial innovadora que hizo frente a aquella reconversión brutal y que también fue capaz de abrir el país a nuevos sectores como fue la aeronáutica o la energía. Sin embargo, también hay que decir que no ha habido una revisión real de estas políticas y esto es muy fácil de ver también con los resultados macro el peso de la industria en el 2007 antes de estas dos legislaturas era el 25,6% del país y en el 2015 fue el 21,2% además también en estos dos años en estos cuatro, ocho años en estas dos legislaturas se han perdido 170.000 puestos de trabajo en el sector y han desaparecido casi 6.000 empresas y eso a pesar de que a nivel de formación tenemos una juventud una de las juventudes más preparadas de Europa. El 52,4% de los hombres y el 60% de las mujeres del tramo de 30 a 35 años tienen titulaciones superiores. En política industrial, el gobierno vasco se empieza a parecer a las empresas familiares en las que los abuelos fundan la empresa, los hijos la mantienen y los nietos la hunden. Tenemos los recursos humanos y materiales para poner en marcha política industrial, la política industrial que necesita este país. Pero falta el liderazgo, falta el liderazgo público y es imprescindible que desde el Gobierno vasco y desde el conjunto de la Administración pública se impulse una política de industria eficaz, consensuada con todos los agentes políticos, sociales y económicos, y que tenga como objetivo la consecución de un tejido industrial avanzado en lo tecnológico y diversificado en cuanto a la especialización productiva. Es lo que nos proponemos en Euskal Herria Bildu, liderar, liderar la recuperación de la industria vasco. Y para eso proponemos cuestiones como la creación de un fondo de inversión industrial dotado de 800 millones de euros, en cuya financiación participarían las cajas de ahorro que nacieron desde las instituciones públicas, precisamente para esto, para favorecer e impulsar el tejido social y económico del país, así como también otras fuentes de financiación. También planteamos realizar una planificación para situar el ahorro vasco en favor de la economía real y sujeta a políticas públicas, poniendo en vigor medidas como aportar eh, o multiplicar las aportaciones protegidas de las EPSVs, el oñarri, fondos de ahorro, fondos de pensión y personales. También es igualmente básico el apoyo firme y decidido a las pequeñas y medianas empresas y a la economía social. Y también, si hay un punto en el que, en principio, Acordamos todos los partidos, al menos en los discursos, es la apuesta por la I más de Masi. Pero, de verdad, creemos que es hora de pasar de palabras a los hechos. También en esto es necesario mirar cuáles son los parámetros europeos. Es necesario aumentar la dotación en inversión para investigación y desarrollo hasta llegar al 3% del PIB, tal y como propuso Euskal Herria Bildu y se fue aprobado por todos los partidos. Pero la realidad es que en el 2012 se dedicaba el 2,06%, y sin embargo, en el 2015 habíamos descendido hasta el 1,9%. Este jueves pasado, esta semana pasada, acudimos todos los partidos políticos invitados a un debate sobre I, de que nos invitaron a los centros tecnológicos. Y se nos hizo una reclamación muy clara desde todos ellos. Y es, si todos estábamos de acuerdo en la inversión en la I, que hiciéramos un pacto, un consenso, que lo sacásemos más allá de los debates de presupuesto que se dan todos los años y que lo blindásemos. Bueno, en aquel debate los únicos que nos comprometimos a realizarlo así fue el Partido Popular y Euskal Herria Bildu. Y eso es precisamente lo que creemos y planteamos a este país. Es necesario acuerdos de país allá donde estemos de acuerdo, al margen de quién esté el Gobierno, al margen de las siglas y al margen de en nombre de quién está la Consejería. Insisto, son necesarios acuerdos de país, y todas las fuerzas, si compartimos esta apuesta, es necesario que nos pongamos de acuerdo y manos a la obra. Respecto a la creación de empleo, creemos que como administración hay que hablar y comprometerse con el empleo público. Y también en eso tenemos como objetivo los parámetros europeos. La media europea en empleo está en el 21%. Llegar a esta media nos supondría la creación en los próximos años de 40.000 puestos de trabajo. Sin embargo, en las dos últimas legislaturas se han perdido más de 6.000 puestos en sanidad y educación, ámbitos absolutamente fundamentales para cualquier sociedad que quiera llevarse desarrollada. Vamos en la dirección contraria. Vamos descuidando el modelo de organización pública que deberíamos configurar para los nuevos retos que se nos presentan. Y eso no puede ser así si queremos un país avanzado, justo y equilibrado, y ese es el objetivo de todos aquellos que estamos en el proyecto de Euskal Herria Bildu. La progresiva pérdida de calidad de nuestros servicios públicos por culpa de los recortes es de verdad preocupante. Y es aún más doloroso cuando estos ataques vienen precisamente por márgenes de competencia que nos superan. Quiero aprovechar también que tenemos aquí al rector de la universidad para recuperar sus palabras porque creo que nos tienen que hacer pensar a todos. Si la persona que ha dirigido la. Institución, yo creo que más prestigiosa que tenemos los últimos ocho años, con otras también cargas anteriores de responsabilidad, nos dice que el marco actual no permite tener la universidad que necesitamos. Tenemos que ver que ese marco no nos sirve y también tenemos que plantear acuerdos de país que nos permita dotarnos de los instrumentos para poder avanzar. Nosotros, nosotras proponemos revertir la tendencia que nos marcan. Proponemos hacer frente a cuestiones como la ley de presupuestos que nos obliga a tener una, pasa, una tasa de reposición por muy por debajo de lo que necesitamos para tener una administración que funcione. Planteamos fortalecer el empleo público y recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales, en principio en la administración, porque eso también nos permitirá crear trabajo y aumentar la productividad. Tampoco, este es un invento nuestro. Esto es una realidad que se aplica con matices y diferencias en Holanda, en Dinamarca, en Noruega, en Suiza, en Suecia, en Alemania o en Suiza. Hay estudios y datos contrastados sobre el efecto positivo en los indicadores económicos macro. Y cuando hablamos de empleo, es necesario aclarar que lo hacemos de empleo digno y de calidad. Es intolerable que sea el propio Gobierno vasco, y esta vez sí tiene en su marco de competencias, que no sea el primero que defienda las condiciones laborales dignas. Es sorprendente que, teniendo las competencias para desarrollarlo, sea el propio Gobierno vasco, el propio Gobierno del PNV, sostenido por el Partido Socialista, el que se haya negado a aplicar las llamadas cláusulas sociales para garantizar salarios y condiciones dignas de trabajo. No nos sirve culpar siempre a otros cuando se tienen los instrumentos para realizarlo. No podemos construir un país justo y avanzado a costa de los derechos laborales de las personas. Y nuestro compromiso aquí también es claro. El fin inmediato de la precariedad en las contrataciones públicas e incremento progresivo del salario mínimo hasta llegar a los 1.200 euros mensuales. Como país tenemos grandes retos por delante y por eso EH Bildu propone también grandes acuerdos. Tenemos recursos suficientes para hacerles frente. Solo nos hace falta poner en marcha las políticas adecuadas. Estas políticas, evidentemente, también necesitan financiación y lo adelantaban también Mayalen y Los datos del Eurostat nos sitúan muy por debajo de la media europea en presión fiscal. EH Bildu propone un aumento en tres puntos. Llegar a la armonización nos supondría. Una disponer de seis mil millones de euros más cada año, exactamente igual que el trabajo contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Lo sitúa también un estudio del Gobierno vasco en torno superior a dos quinientos millones. La conjunción de ambos dos aspectos nos posibilitaría disponer. De 8.500 millones anuales más, donde además, por hacer una referencia, recordemos que el presupuesto anual del Gobierno vasco es en torno a los 11.000 millones. Además, otro aspecto que muchas veces queda relegado: la propia generación de empleo supondría también un aumento en las recaudaciones y, además, una disminución en el gasto de prestaciones. Hoy tenemos, sufrimos. Una política fiscal que no cumple el que debería de ser su objetivo teórico fundamental, la redistribución de la riqueza. Tampoco cumple la igualdad, la transparencia, la progresividad en la recaudación. La política fiscal pactada y aplicada por el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista y el Partido Popular está diseñada para favorecer a quienes más tienen, quebrantando de esta forma el principio de progresividad. Más del 85% de la recaudación de impuestos directos son del IRPF. Y esto cuando estas suponen menos del 48% del PIB, lo cual pone de manifiesto una vez más el injusto desequilibrio en el tratamiento que reciben las rentas de trabajo en comparación con el dado a las rentas de capital, lo que quebranta una vez más el principio de igualdad. Queremos devolver a su esencia la política fiscal para que esta sea de verdad una herramienta para la redistribución justa de la riqueza, para avanzar hacia una sociedad justa y cohesionada. ¿Somos conscientes? de los retos que proponemos no son sencillos. Estas propuestas también se desarrollarán y proponemos la creación de una viceconsejería para la soberanía económica. Su función también será situar en primera línea de debate y de acción política la necesidad de dotarnos progresivamente de todos los instrumentos que necesitamos para desarrollar políticas propias y plenas en materia socioeconómica, en los ámbitos financieros, fiscal y laboral, desde el necesario liderazgo e impulso público. No se trata de un planteamiento político testimonial, sino de poner las herramientas eficaces para mejorar la situación de este país, de mejorar las condiciones de vida de la sociedad vasca, optimizar las políticas económicas y responder de la mejor forma posible a las demandas de la ciudadanía. Este ha sido, es y seguirá siendo nuestro único objetivo.